Sometimes, estudiando ciencias marinas en Australia, nos hablaron sobre el problema de la basura plástica. Y yo pensé ahí, si yo no lo sé, ¿qué queda para mi mamá? ¿Qué queda para mis amigas? ¿Para mi familia? Seguramente nadie sepa este problema. Y ahí fue cuando decidí que yo quería hacer algo para concientizar a la población sobre el tema. Dando charlas en colegios, en escuelas, en universidades, a grupos de gobierno, ONGs, para que ellos puedan ser los que creen cambio en su comunidad. Lo que hago es explicar cómo estamos consumiendo tanto plástico y después las consecuencias de eso. Lo que trato de hacer es darles ejemplos prácticos de lo que ellos pueden hacer para cambiar sus hábitos y reducir el consumo de plástico de un solo uso. Y también lo que les enseño son formas para crear cambios en sus propias comunidades, incluyendo mejores formas de manejar la basura plástica. No me gustaría que mis hijos tuvieran que ir a la playa solamente a limpiarla y no pudieran estar disfrutándola.